Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos en otro programa más de Rompe Redes. Como sabe ya, siempre pues mostrándoles lo mejor de Michoacán, lo mejor del deporte de Michoacán, los deportistas, personas que han tenido trayectoria en nuestro estado. Y el día de hoy, pues no es la excepción, tenemos una gran atleta, una gran deportista, como es Rosa Reina Emma Peñalosa, quien, Emma Reina Peñalosa, es al revés, a quien le doy pues la bienvenida al programa y con mucho gusto estar presente aquí contigo, Emma, que pues de alguna manera pues hemos seguido tu carrera y pues ahora... como ya te comentaba cuando te hicimos la invitación, este programa es a manera de homenaje, de reconocimiento a toda la gente que es michoacana o que ha tenido un paso importante por Michoacán y que bueno, tú también, pues ya lo has tenido y todavía sigues haciendo carrera en esto. Gracias antes que nada por la invitación nos aceptaste. Muchísimas gracias, buenas tardes, bienvenido, pues muchas gracias por la invitación y agradecerte, así como dices, pues ya muchos años en esto, nos conocemos ya desde hace mucho tiempo ahí durante toda mi carrera deportiva, que estuvieron muy, muy presentes. Bueno, y mira, voy a dar un poquito de tus antecedentes para que la gente se dé una idea. Emma Reina fue campeona nacional de universidad en 2006, 2007, 2008, 2010 y en el 2009 segundo lugar en Olimpiada Nacional, puros primeros lugares, 2002, 2004, 2005, nacionales de primera fuerza, también primer lugar, 2011, 2010, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, ya en el 2003 y 2006 con segundos lugares, y también por acá hay otro campeonato nacional junior, 2004, 2001, 2000, también con primeros lugares, toda una trayectoria, esto dentro de una primera hojita, en otra, dejen por aquí, les comento, en Universidad Nacional 2006, también, esto ya son en mundiales, ¿verdad? Universidad sí, Mundial. Universidades Mundiales. En el 2006, lugar 16, 2017 noveno y 2009 en el noveno, en Turquía, Tailandia y Serbia respectivamente, después en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2010 segundo lugar en Mayagüez, Puerto Rico. Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y del Caribe, también esto en 2010, primero en Santo Domingo, República Dominicana, y Copa del Mundo en el 2009, también con novena por equipos en Azerbaiyán, en el Campeonato Panamericano, también en el 2008, tercer lugar en Caguas, Puerto Rico, también en el Campeonato Mundial de Tercera Fuerza 2003, 16avos, en Alemania y en Grecia el último también campeonato mundial juvenil, algo del palmarés en el taekwondo, porque si algo nos llama la atención también de más es que también en el fútbol has sido campeona nacional en varias ocasiones, ¿no? Sí, en el fútbol, pues en lo que fue en su momento la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, tuvimos la oportunidad ahí con el equipo de Reinas de ser 4 veces campeonas de esa competencia. Y pues en Copa Telmex que fuimos también campeonas nacionales, entonces pues también ahí en el fútbol, y tuve también la oportunidad de participar en varias, me parece que fueron 2 o 3 universidades nacionales representando la Universidad Michoacana en fútbol rápido. Oye, si a veces es difícil con un deporte como 2, porque requiere aparte mucha disciplina, entrenamientos y todo, y a veces algunos soportan o apenas los entrenamientos de una sola disciplina y tú en 2. La verdad es que fue algo también incluso complicado con mis entrenadores, porque pues precisamente no es algo que sea muy recomendable hacer, ¿no? O sea, porque pues el estar entrenando toda la exigencia que tienes en un deporte o toda la planeación que hay en uno, y luego me decía el profe, pues tú le vas a dar en la torre ya cuando te vas a entrenar, a jugar. Sí, sí. Pero la verdad es que el fútbol es algo que también me gusta, me apasiona, es algo que sigo haciendo hasta ahora, es con lo que me mantengo jugando un poco de fútbol. Y pues lo combinaba cuando estaba aquí. Realmente cuando yo tenía las concentraciones con selección nacional, pues obviamente tenía que olvidarme un tiempo del fútbol, ¿no? Entonces pues yo iba, me concentraba y al fútbol pues pasaba a segundo término. Siempre fue como la prioridad del taekwondo. También con Monarcas, ¿no? ¿Algún paso? No, ahí nunca. ¿No te tocó? No, ya no, no me ya tocó, no ya, tocó, ya fue. Okay. Yo ya estoy un poquito más viejita. Sí, sí, bueno, ya no alcanzaste. Ya no alcancé. Oye, ¿cómo llegaste al deporte? Pues ahora sí, a los 2, ¿cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? Pues en el taekwondo yo empecé, la historia es muy similar. En el taekwondo empecé porque todos mis
primos, mi hermano, entraron. De hecho, muy cerquita de aquí, en esta calle, viven todas mis tías. Ah, okay. Y aquí, por aquí arribita, había una escuela de taekwondo. Y ahí empezaron, pues, primero mis primos más grandes, mi hermano, y luego los más chicos, y ya luego entré yo. Y ahí como por imitación. Y ya después, por algunas cuestiones, dejaron de ir todos, pero a mí siempre me llamó la atención. Desde que la primera vez que lo hice me gustó mucho, y entonces se dio la oportunidad de regresar cuando estaba en la primaria. El que fue mi maestro en ese entonces, el profesor Said, él estaba haciendo servicio social del ENEF y consistía en darle clase a algunos alumnos de esa primaria que estaba muy cerca de Sudoyán. Y así fue que regresé al taekwondo, y ya de ahí, tenía yo 9 años, regresé otra vez desde la cinta blanca, y desde ahí seguí. Así fue como yo empecé en el taekwondo. Y en el fútbol, pues yo jugaba desde chiquita también, igual, pues mis primos son todos puros niños, y entonces yo jugaba con ellos aquí en la calle, ahí poníamos nuestras porterías con las mochilas, piedras, y los botes y las piedras, y ahí jugábamos. Pero formalmente empecé a jugar cuando estaba en la prepa, ahí ya que en la Prefeco, que había una selección ya de niñas, porque realmente antes el fútbol femenil pues no era tan... Muy escaso, entonces sí, hasta que estaba en la prepa fue que tuve la oportunidad de integrar el primer equipo de fútbol, y así fue como ahí conocí a Pope, y él fue el que me empezó a invitar y a integrarme a todo lo demás. Sí, pues realmente yo siento que tú, parte de tu generación, un poco antes, empezaron a abrir mucho la brecha el Yo creo que sí, bueno, o quiero verlo de esa manera, porque... Fue donde más empezó a... Porque como la aquí práctica. Creo que aquí en el estado no había un equipo como el que logramos formar. Creo que se logró formar un muy buen equipo, y aparte de los apoyos que tuvimos, porque la verdad es que también la cuestión del fútbol femenil, como lo es incluso hasta ahora, pues no es... tan apoyado, ¿no? Entonces, el que nos dieron la oportunidad simplemente de jugar, de poder representar al estado, de poder formar un buen equipo, y gracias a eso pudimos representar a Morelia y al estado. Fíjate, a mí me tocó vivir todo el crecimiento del fútbol rápido. Para mí ha habido tres personas que son fundamentales en la historia del fútbol femenino en Michoacán. Primero es Ana María Ovalle, que ella inició en el fútbol rápido, porque ella iba con nosotros a los nacionales de fútbol rápido. Y gran parte de su generación, como Maripaz y varias, después las tomó Popeye, aparte de las que él fue formando. Sí. Y después con Filadelfo Rangel, que creo que son pues los máximos exponentes como entrenadores del fútbol femenil. No sé tú qué tanto compartas lo que te comento. Sí, definitivamente pues es así. O sea, yo creo que el gran... boom, yo creo que con Pope, él empezó, él creyó en el proyecto de fútbol femenil. Como entrenador de la Universidad Michoacana obtuvo buenos resultados. Por ahí hubo un tiempo donde estaba Pope y estaba Martín Castro, que también estuvo un tiempo con las chicas de la Vasco. Y también tuvieron buenos equipos. Entonces también la maestra Ana, ella pues empezó, inició junto con Pope a lo mejor aquí toda esta parte del fútbol femenil, y ya luego Fila llegó con nosotras también a consumar, ¿no?, toda esta parte, toda esta formación que ya habíamos realizado con Pope. Pero sí, la verdad es que son pilares fundamentales aquí en el estado para el desarrollo. Oye, Emma, ¿y cómo se encuentra actualmente el fútbol femenil? Porque esa es una generación, es una camada, pero ¿viene alguna otra? Yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Digo, ya ahora el simple hecho de tener la liga, obviamente hace que las niñas vayan a buscar a esos equipos, ¿no? Como sucede con el fútbol varonil, o sea, que busquen esa oportunidad y que tengan ese sueño de jugar en algún momento fútbol profesional. Antes no existía nada de eso, ¿no? Entonces, pues las aspiraciones eran otras. No, incluso las ligas locales no tenían ramas femeniles, hasta ahora que se empiezan a abrir más, ¿no? Sí, ahora ya están las ramas femeniles en las ligas locales. Antes no había nada para para nosotras. Sí, claro. ¿Cómo hacerle para dominar dos deportes, para estar disciplinada en dos deportes, para que en un momento determinado no te salga una patada de karate en un partido de fútbol y a la inversa? No, pues eso ya No, sí te... De karate, taekwondo. No, pues te son completamente diferentes, ¿no? Ya no puede haber fallo. No puede haber equivocación. No puede haber fallo. Sí. Pero sí mucha disciplina, ¿no? Sí tienes que tener mucha disciplina, te digo, sobre todo en la cuestión de, creo que lo tomé con mucha más seriedad lo que es el taekwondo, y quizás por lo mismo, ¿no? Quizás por lo mismo de que obviamente en el fútbol femenil no había nada de proyección. A mí me preguntan, el otro día estaba platicando, no recuerdo con quién, le decía, yo creo que si yo hubiera tenido la oportunidad
hace, cuando yo tenía 15 años, de que hubiera una liga como lo que hay ahora, yo creo que a lo mejor, quién sabe si mi rumbo hubiera sido el mismo, ¿no? Claro. Porque la verdad a mí el fútbol me gusta mucho, digo, hasta la fecha me sigue, me apasiona el fútbol. Sí. Pero sí, siempre mi prioridad, por lo mismo, fue el taekwondo. Ajá. Siempre. Tienes una gran carrera en el taekwondo. ¿Qué es lo que más recuerdas dentro del taekwondo? ¿Qué te ha dejado más huella? Híjole, pues muchas cosas. Yo creo que el orgullo de representar primero a tu estado. Uh-huh. Y después a mí me llenaba también de orgullo representar a la Universidad Michoacana en los eventos universitarios a nivel nacional y a nivel mundial, que tuve la oportunidad de representar a la universidad en tres universidades mundiales y a unos juegos centroamericanos universitarios. Uh-huh. Eso me te llena de orgullo y pues llevar el nombre de México en la espalda, la verdad es algo que te llena de orgullo, o sea, el poder pararte como seleccionada nacional es algo que vas a recordar toda la vida. La parte de las competencias obviamente también, el estar ahí, la adrenalina, todo lo que involucra la práctica de este deporte, lo único que no extraño es la báscula, extraño, pero de ahí en fuera pues las amistades que haces, toda esta parte es algo algo que te queda para toda la vida. Okay. Y algunos de los eventos que nos cuentes, alguna anécdota, cosas que te hayan sucedido importantes o curiosas incluso a lo largo de la vida. Que te haya dejado una huella por ahí. ¿Qué será? Pues es que yo creo que cada evento tuvo tuvo sus cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho la primera Copa del Mundo en Azerbaiyán, que fuimos, fue una Copa del Mundo que fue por equipos, pero era algo que estaba por equipos muy diferente a lo que hay ahora, que son todos contra todos. Uh-huh. Éramos cinco en el equipo y por una pelea, digo, al final yo dije que fue la que perdí yo porque en ese último enfrentamiento, si hubiéramos ganado todas las peleas, hubiéramos avanzado a la siguiente ronda y por ahí nos quedamos en el noveno lugar. Una pelea que yo perdí, pues siempre me pesó, ¿no? Pero sí, fue la primera vez que peleamos con petos electrónicos. Yo creo que esa transición del peto convencional al peto electrónico fue algo que a muchos se nos complicó. ¿Evolucionó de alguna manera el taekwondo, no? Sí, evolucionó, cambió. Hay algunos, esa es una cuestión muy debatible, ¿no? Entre algunos. Como en el fútbol, el VAR. Hace cuenta algo así, ¿no? Es algo muy debatible, pero digo, al final de cuentas te tenías que adaptar, ¿no? Y hubo algunos que sí lo lograron hacer y algunos que no lo logramos hacer. La verdad a mí se me complicó a partir de los petos electrónicos, incluso la cuestión de la marcación o del tipo de patadas que podían marcar, pues eran diferentes, ¿no? Y el traer toda esta escuelita, pues la verdad a mí sí me costó un poquito de trabajo. Ya dentro de lo que fue el fútbol, ¿qué cosas disfrutaste más? Porque bueno, ¿cómo disfrutas las disciplinas? ¿Es la misma intensidad? Porque al final de cuentas la adrenalina se expresa, se siente de diferente manera, ¿no? Acá pues con los golpes, allá más con la emoción de las jugadas. Yo creo que es lo mismo, ¿sí? O sea, el nervio es igual, yo les decía, yo incluso ahorita me pongo un peto todavía aquí para hacer combate y todo, y la hormiguita, ¿no? O sea, a mí esa emoción, yo creo que los dos deportes es la misma, el nervio de jugar una final, por ejemplo, cuando te estás jugando un pase a un nacional o todo ese tipo de cosas en el fútbol, pues es lo mismo que sientes acá en el taekwondo, nada más que acá la responsabilidad, digamos, o el triunfo, pues depende y es exclusivamente para ti. Y en la cuestión del fútbol, pues tú eres parte de un equipo y recae también la responsabilidad en ti, pero pues es compartida, vaya, ¿no? Pero de todas maneras es la misma sensación. Del nervio, pero yo la verdad es que el fútbol siempre lo tomé de una forma, te digo, más como un pasatiempo, como algo que me gustaba y que no quería dejar de hacer, pero realmente pues el taekwondo siempre fue un poco de más, de darle más seriedad, vaya, y pues sí, esas peleas o el entrar a un auditorio donde estás peleando contra un país sede y que están todos aplaudiendo y todo eso, pues sí, el controlar todo eso, ¿no? Sí es como una parte que es complicada, pero también acá en el fútbol es lo mismo, ¿no? Entras y es el mismo, te digo, el mismo nerviecito, los mismos sentimientos. Sí, claro.
Oye, vamos a ir a un corte, si te parece. Regresamos para comentar algunos mensajes de la gente que nos está siguiendo, a quienes les agradecemos. Y por supuesto, para seguir platicando con Emma Reina Peñalosa, destacada taekwondoín y también futbolista a nivel nacional. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela e Inda del IMSS. El mundo es como es y podemos llenarlo del sabor único de compartir. Porque el mundo es mejor cuando somos todos para uno y uno para todos, ¿no? O cuando caben seis en una mesa de tres. Compartir es algo que nace y se hace. Porque así somos, compartimos todo y lo mejor en todo el mundo. Big Cola, comparte. Gracias, dice que es admirable el dominar dos deportes a la vez y a ese nivel, mucho más, por supuesto que es más valorable, te felicitan por ahí. Muchas gracias, por ese muchas logro. Gracias. Y gracias a la gente que continúa. Oye, a ti te ha tocado esa transición, Emma, de esta fortaleza del feminismo, ¿no? Que ha surgido últimamente, del ganar espacios, del tener mayor presencia, de todo esto. Y creo que en el deporte también se presentó, ¿no? De alguna manera se ha ido presentando y también se ha ido superando. Sí, claro. O sea, las mujeres pues cada vez más, pues tenemos espacios que antes no existieran, ¿no? Pero sí es como empezar a crear y a buscar, no nada más en la cuestión del deportista, ¿no? Ahora uh-huh. como entrenadores, como en el caso de las mujeres, que a mí me da del fútbol, muchísimo gusto ver que cada vez más equipos tienen entrenadoras uh-huh. mujeres, ¿no? Toda esta parte que se ha estado abriendo y que yo no digo que se hayan ido abriendo los espacios, sino que los hemos ido encontrando, ¿no? Y hemos peleado por tener esos lugares que antes correspondían solo a los hombres. Así es. ¿Y en Michoacán qué tan abierto ves esto? ¿Qué tan fuerte o fortalecido está el reconocimiento, la valoración de la mujer como tal? Pues yo creo que en el deporte, son cuestiones muy diferentes, yo creo, ahora con la cuestión del fútbol uh-huh. y la cuestión del taekwondo. En el taekwondo yo creo que yo nunca tuve ningún o a lo mejor no lo notas, ¿no? O sea, uh-huh. al final de cuentas tú haces lo que está a tu alcance y lo que tienes que hacer. O sea, en realidad las oportunidades siempre fueron las mismas, uh-huh. Los apoyos siempre fueron los mismos, las cuestiones siempre fueron las mismas, y pues ya estaba en ti el poder aprovechar y poder uh-huh. Tener todo o a tomar todo lo que uh-huh. lo que se te estaba brindando, ¿no? En el fútbol, pues yo ahí igual nosotros lo hacíamos porque nos gustaba, porque nos gusta, uh-huh. se nos dio la oportunidad de hacerlo en el máximo nivel que existía en ese momento, sí. que era esta liga, y pues lo hicimos hasta donde nos alcanzó, ¿no? Y creo que tuvimos pues buenos resultados. Así es. ¿Qué hay que hacer, Emma, para fortalecer el trabajo de las mujeres en el deporte en Michoacán? Tenemos muy buenas representantes, en el caso concreto del taekwondo, pues está tu caso, está el de Edna Díaz, campeona por ahí mundial, olímpica también, con presencia olímpica. ¿Qué se requiere o qué necesidades consideras que hay para la mujer michoacana en el deporte? Pues yo creo que simplemente que las dejen hacerlo, ¿no? Porque uh-huh. hay algunas chicas que han tenido dificultades para simplemente realizar el deporte. Entonces yo creo que eso es lo más importante, porque ya hay espacios donde lo uh-huh. puedes hacer, ya hay muchos lugares, y el quitarnos esa idea de que son deportes que son para hombres, ¿no? Por ejemplo, a mí me da
me da mucho gusto que cada vez hay más niñas que se integran a las clases de taekwondo. Uh-huh. O sea, yo tengo ya grupos donde hay más niñas que niños. Uh-huh. Y entonces eso pues es muy muy positivo. Y entonces simplemente eso, de que dejen de que puedan tener la oportunidad de que el deporte es para todos, ¿no? Sea uh-huh. cual sea el deporte. Sí. Actualmente, bueno, ha habido una pandemia, se ha detenido el deporte, está volviendo apenas a la actividad de nuevo. Se toma en cuenta o se pone de manifiesto la necesidad de la práctica de la actividad física. Entonces uh-huh. necesitamos tener la práctica de la actividad física y los papás están ahora conscientes de eso y creo que va a ser un buen momento para que los niños e incluso los grandes uh-huh. pues tengan esta o que les surja esta necesidad y que puedan acercarse uh-huh. a hacer algún deporte o alguna actividad física. Actualmente, ¿qué es lo que realizas? ¿Sigues compitiendo? ¿Ya te has dedicado exclusivamente a tu escuela? ¿Qué es lo que realizas? Yo ahorita nada más estoy aquí uh-huh. Me dedico a dar clases. Tengo mi escuela aquí en la colonia Félix Ireta, doy clases en una primaria, uh-huh. en Instituto Ausbel y doy clase en el Club Altozano. Uh-huh. Ahí es donde doy clase uh-huh. y pues ahora prácticamente el grueso de mis alumnos son niños, uh-huh. niños y la verdad es que aquí encontré con ellos una oportunidad de conocer esta otra faceta uh-huh. que me ha gustado mucho, la verdad me encanta trabajar con ellos. Con ellos. Sí. Oye Emma, acaba de haber un cambio en el taekwondo, en la asociación, tú que estás dentro de, ¿qué opinas? Pues yo creo, mira, yo era parte de la asociación en la planilla que acaba de... Pues no de ser ganadora. Ajá. Ahorita ya no, en esta ocasión no integré la planilla, pero son personas que tienen mucha experiencia y creo que han hecho cosas positivas por el taekwondo michoacano. Uh-huh. O sea, desde hace muchos años que han estado trabajando y pues sí, como comentan por ahí, no siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero no creo que las cosas se hayan estado haciendo mal, pero sí posiblemente puedan mejorar en muchos aspectos, ¿no? Pero creo que son personas de trabajo y de experiencia que pueden aportar mucho para el taekwondo michoacano. Para el taekwondo michoacano. Ok. ¿Algún plan, algún proyecto que tengas próximo? Pues ahorita principalmente es el mantenerme aquí en las clases, el estar trabajando con los niños, ahora pues no hay eventos, no hay torneos, esperemos que pronto puedan regresar porque pues tenemos más de un año y medio sin eventos para los niños pequeños, uh-huh. ¿no? Entonces pues eso es complicado para lograr mantenerlos ahorita. Ahorita, sí. Okay. Oye, Emma, ¿consideras alguna etapa difícil de tu carrera? ¿Se te complicó o desánimo? Porque siempre en el deportista llega como en épocas de crisis, ¿no? Que son parte, por supuesto, de la formación. Sí, pues conmigo sí era... a lo mejor cuando un resultado no se da como lo esperas. A mí yo creo que lo que más me dolió fue el no haber asistido a los Juegos Panamericanos. Uh-huh. Por ahí hubo un selectivo donde nos dijeron, bueno, el que gane este evento va a Juegos Panamericanos. Yo gané ese selectivo y luego dijeron, no, tienes que ganar otro. Ajá. Y ya el otro lo perdí y entonces no pude ir y ese fue un golpe muy, muy duro. Después de eso dejé de entrenar un tiempo, decidí regresar, pero me lastimé la rodilla, me tuvieron que operar, me lastimé jugando fútbol, me rompí el ligamento cruzado y esa también fue una etapa dura y difícil, el recuperarte de una lesión de ese tipo, esa fue una... ¿Precisamente padeciste de muchas lesiones? No, yo creo que yo durante mi carrera deportiva nada más tuve una fractura aquí en la mano que entrenando por ahí me dieron un buen golpe y la de la rodilla, pero fue jugando fútbol. Ah, fue en el fútbol. Bueno, pues ambas disciplinas hay riesgos, ¿no? Sí, y fue yo sola, fue una jugada que ya estaba perdida, por ir por un balón que ya estaba perdido, me atoré con el pasto y se fue ahí el cruzado. Ajá, ok. ¿Alguna situación complicada que hayas vivido también? Digamos de que no haya sido algún evento, de que no hayas podido participar por alguna situación, o toda tu carrera, ¿has cumplido todos los ciclos que te has fijado? No, o sea, yo normalmente
te digo, ahí esa parte de los, cuando fue lo de los Juegos Panamericanos, esa fue una parte difícil, pero yo estuve de forma intermitente, no fueron todos los años continuos en selección nacional, pues a veces en un nacional perdía, y pues yo decidía regresar acá a Morelia a seguir mis entrenamientos acá, como la opción, pero yo después, si un evento no resultaba como se tenía planeado el ganar un selectivo, pues regresaba a Morelia a seguir entrenando acá. Entonces hubo muchos eventos que me perdí, hubo muchos, sobre todo campeonatos del mundo, que nada más en el tiempo que estuve en selección nacional solo pude asistir a uno, que fue el primero que se me presentó en mi carrera, y así en adelante, cuando era el selectivo iba a todos los otros eventos, pero era el que era para el campeonato del mundo. Y no lograba clasificarme a la selección. Entonces era como iba, hacía todas las giras, hacía eventos, hacía esto, y al que era el mundial, nunca logré nada más participar. Estaba muy chica en campeonatos del mundo. ¿Qué te tocaba? Oye, tu primera experiencia a nivel internacional o en un campeonato del mundo, ¿cómo la viviste? Pues yo mi primer evento de esos fue el campeonato mundial juvenil. Pues es una experiencia padrísima. O sea, obviamente ya había tenido algunos otros eventos de preparación, ya había salido del país y todo, pero un evento como eso, el ver a todas las selecciones, todos los equipos, todos los entrenadores, es algo, y tan joven, bueno, yo en aquel momento tendría yo creo que unos 16 años, yo creo, 16 años, y entonces pues son experiencias súper, súper padres, te digo, fue en Grecia, en la isla de Creta, ese campeonato mundial. Y pues a partir de ahí es cuando dices, bueno, yo quiero más, ¿no? O sea, ahí estabas en la selección juvenil, pues quiero llegar a la selección mayor, quiero seguir representando a mi país. Es una experiencia súper, súper bonita. Ah, okay. Bueno, si te parece, vamos a otro corte y regresamos para seguir platicando un poco más de Emma Reina Peñalosa. ¿Qué pasó, campeón? Mejor que regresar, volver a compartir con esa persona que echabas de menos, comer esa comida que tanto te gustaba, compartir con esa bebida que tanto te encantaba. Big Cola regresó con todo el sabor, la mega familiar de México. Big Cola, comparte en grande. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Romper Redes, seguimos platicando con Emma Reina Peñalosa. Oye, Emma, ¿qué recuerdos tienes o qué entrenadores han sellado más tu carrera? Pues todo, yo creo que todo es importante. Hace poquito platicaba con un grupo de niños y les decía que siempre los recuerdo con mucho cariño, porque al final ellos fueron parte de mi formación, ¿no? Y todos en su momento aportaron un granito. Yo me acuerdo que el profesor Said, Sharadán, que él fue mi primer maestro, empecé con él otra vez desde la cinta blanca. Yo recuerdo que cuando estábamos chiquitos éramos un grupo de niños, y ahí habla de la constancia de algunos, o de cuando te gusta algo, ¿no? Yo recuerdo que te digo, empezamos porque él estaba haciendo servicio social, y éramos alrededor de unos 60 niños los que empezamos. 60 niños, después de 2 meses o 3 meses, eran la mitad. Y después de medio año éramos, yo creo que poquitos menos. Después de un año creo que terminamos un grupo como de 7 niños. Y después de ese año, que fue el que él iba a hacer su servicio, nos quedamos entrenando 2.
dos niños que llegamos hasta la cinta negra, y y pues ya de ahí yo creo que yo fui la única que le seguí, ¿no? Pero por ejemplo, él me acuerdo mucho que nos decía cuando hacíamos combates, yo ni siquiera sabía en ese momento qué era eso, ¿no? Pero sí, nos decía, sí. Aquí hay gente que puede ser, puede estar en selección nacional, ¿por qué no? Yo, profe, ¿y eso qué es? No, pues es una selección, que así. Profe, ¿y eso cómo? No, pues así. Y me acuerdo que cuando fui a mi primer nacional juvenil, vi a la selección nacional que traían su pants y todo eso, y me decía, ya en ese momento él ya no fue mi profesor porque él le dieron su plaza en otro lugar. Y y ya se fue de Morelia, ¿no? Y dejó su escuela con otro profe que es el profesor Mario. Él, que en paz descanse, él falleció ya hace algunos años. Él también estuvo ahí un ratito en mi carrera deportiva. Con él fue con el que logré mi primer campeonato nacional. Después de ahí estuve algunos años con el profesor Raúl Tapia, que también con él estuve, yo creo que unos 3 años, obtuve varios resultados de eventos nacionales en mi etapa de juvenil. Y y ya después, desde 2005 hasta la fecha, pues con el profesor Hugo y Raúl Hernández, que con ellos tuve pues el grueso de lo que fue mi carrera deportiva en la categoría de primera fuerza. Pero pues te digo, todos y cada uno de ellos fueron parte importante de mi formación y de mi crecimiento, ¿no? Entonces, a todos, yo con todos estoy muy agradecida. ¿Y dentro del fútbol? Dentro del fútbol, pues yo con el que empecé ahí en la escuela, en la preparatoria, tenía dos entrenadores, Uriel y Mario. Ellos eran, uno era alumno incluso de ahí, y el otro era profesor de otra, de alguna materia, pues ya que él nos hacía ahí el favor de ser nuestro entrenador. Y ya de ahí pues empecé con Pope. Pope fue el que de ahí cuando jugaba con la prepa me invitó a entrenar con él. Estuve con él, estuve con el profesor Avelino ahí en la Universidad Michoacana, y con Fila, acá pues ya creo que fue el equipo de Reinas. También pues todos los entrenadores algo te por ahí te van intentando enseñar, les digo intentando porque les decía yo, creo que la gran diferencia entre el fútbol femenil y varonil son estas etapas de formación que tienen, ¿no? O sea, los hombres pues desde qué edades están en los equipos o lo que son todas las fuerzas básicas, ¿no? Y pues las mujeres nunca tenemos o tuvimos ese proceso y aprendemos de grandes. Y pues nos es más difícil aprender a veces algunas cosas o simplemente pues se toma un poquito más de tiempo, ¿no? No es la misma formación la que tenemos generalmente. Claro. ¿Estuviste mucho con Pope, que en paz descanse? Con Pope sí estuve mucho tiempo. Bueno, sí. Estuve con él desde que tenía yo como... Él me invitó cuando yo estaba todavía en la prepa y con él fue que se formó el equipo de Reinas. Ahí fue cuando empecé a entrenar con él. Pues toda esa etapa que estuve con él y después me tocó también en la universidad estar un tiempo con él en la Universidad Michoacana, en el equipo de fútbol rápido. Bueno, fíjate, José Luis Pope López, que para mí fue uno de los que... ¿Realmente trabajó el fútbol rápido en su momento? Porque pues dominaba tácticas de fútbol rápido. Sí, pues él venía de Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, sí. No, como ahora, pues, de que se juega fútbol soccer en una cancha de fútbol rápido, en una cancha de fútbol 7, época de especialización, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que esa fue gran parte del éxito que él tuvo, sí. Que dominaba muchas cosas. Sí, por eso, ya. Porque él venía de haber visto todo esto. Sí, de hecho puso ahí su cancha y ahí entrenaban y todo, entonces sí, él dominó mucho esta parte, era pues en la cuestión, como dices, la cuestión táctica específica de lo que era el fútbol rápido. Ya lo más específico. Sí. ¿Y qué tal Fila, el buen Fila de entrenador? También, pues bien, a él nos tocó pues acá en el ya con las Reinas. Con las Reinas en el soccer. Con él, pues fue con el que logramos la mayoría de los campeonatos. Sí, sí, sí. Fuimos 4 veces campeonas de la liga. Creo que ganamos, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo ni los años, ni cuántas, ni nada, pero sí me acuerdo que fueron, creo que 4 y la de campeón de campeones. Que la llegamos a ganar también una vez. Alguna vez. Me parece. Oye, ese grupo también fue, pues, épico, histórico, porque creo que ahí se reunió lo mejor del fútbol, tanto de unas épocas que venían de atrás como algunas nuevas que fueron surgiendo, entonces armó un buen grupo. Creo que es un grupo histórico, ¿no? El de las Reinas. Sí, pues Pope fue el que se encargó de armar ese equipo. Pope, yo recuerdo que venía, pues, esta Gato. Ella estaba en Uruapan y luego estaba acá a Ticha, a Adriana, que venían de allá de Pátzcuaro. Se trajo a Pale de acá de Puruarán. Él vio a muchas chicas que tenían un buen nivel y él fue el que se encargó de armar ese equipo. O sea, no fue como que lo que había en Morelia ya o las que yo tenía, sino que él armó el equipo viendo, a ver tú, ven, vamos a entrenar. Venían a entrenar, de verdad no te miento, se venían a...
una o dos veces a la semana entrenábamos todas juntas, ellas a veces hasta en camiones o de arraid o así, pero venían a entrenar, entonces fue difícil, no fue así como que, ay sí, ya, y aquí se arma el equipo, juegas tú y tú, ¿no? O sea, fue complicado el poder lograr ese equipo, que pues la verdad se consolidó, ya después se venían a estudiar acá o se venían a trabajar. Uh-huh. Y por la mayoría se quedó ya aquí en Morelia. Se quedó trabajando. A Soco, de Zacapu, que entró la normal. No, o sea, hay mucha gente que no era de Morelia. Ah, ok. La mayoría. ¿Y qué virtud crees que tenía ese equipo? ¿Por qué fue tan triunfador? Pues yo creo que se armó una buena generación donde había buenas jugadoras. Eso es muy importante. Había mucho talento en muchas de las jugadoras. Uh-huh. Algunas de ellas llegaron a estar en selección nacional. Sí, así es. Entonces yo creo que esa es una, ¿no? Había mucho talento y hubo mucho trabajo y aparte había muchas ganas de hacer las cosas, había muchas ganas y mucho amor por lo que hacíamos. La verdad es que a todas nos encantaba, lo hacíamos porque nos apasionaba y porque nos gustaba mucho jugar fútbol. Se nos dio esa oportunidad de poder integrar ese equipo y representar al estado en a la universidad, en ese tipo de eventos, en lo que fue la liga, la primera liga uh-huh. que se formó, y pues al empezar los buenos resultados, pues empezó a ver los apoyos, y entonces yo creo que fue una serie de factores, ¿no? Los que desencadenaron que el equipo fuera tan exitoso. ¿Se les valoró? ¿Consideras lo suficiente? ¿Consideras que hubo algún pendiente? Hablo en esto en cuanto a autoridades y todo, apoyos, todo este tipo de cosas. No, pues no, la verdad es que siempre nos faltó el apoyo, siempre cuando hubo aquí el conflicto con el Zoom, ahí hubo, la verdad no desconozco qué fue lo uh-huh. que sucedió, pero el equipo pues dejó de participar, tuvo que dejar de participar en la liga, porque al final de cuentas pues sí era un buen gasto, ¿no? O sea, claro. Era gastar y gastar. Teníamos, viajábamos cada 15 días, recibíamos, entonces era igual y pues sí representaba un gasto, ¿no? Entonces, cuando se salió el equipo de lo que fue el SUAUM, nos apoyó un tiempo la Universidad Montreal también, que nos siguió apoyando, y luego por ahí hubo algunos esfuerzos de algunos privados, pero la verdad es que sí fue muy complicado, muy uh-huh. complicado ya al encontrar. Primero el apoyo, ¿no? El apoyo económico para seguir jugando, y pues ya después fue que la mayoría de nosotras ya estábamos trabajando, ya no era lo mismo que cuando éramos estudiantes, uh-huh. ¿no? Que podías disponer de tiempo y de y de otro, y se empezaron a complicar los tiempos de entrenamiento, y se empezaron a complicar los tiempos de viajes, se empezó a complicar todo, ¿no? Y fue muy, muy difícil ya lograr uh-huh. Integrar nuevamente al equipo y encontrar el apoyo para hacer el apoyo económico. Sí, a ustedes también han vivido el fenómeno que durante los últimos años se ha dado de respaldar todo en las familias, ¿no? En los padres de familia o en la familia. Sí. Para solventar gastos. Pues sí, eso, bueno, en algunos deportes creo que en la gran mayoría. La gran mayoría. Sigue siendo así. Yo he comentado en algunos programas que hay una deuda de las autoridades de todos los niveles con el deporte michoacano, ¿no? Sí, definitivamente, o sea, así como lo mencionas, el pilar del deporte amateur son los padres de familia, son las familias. Así es. Ellos son los que solventan la formación hasta que llegas a ser un talento o hasta que llegas a selección nacional, es cuando empiezan a veces los apoyos. Realmente ya es hasta que tienes un nivel o un buen nivel a nivel internacional, mundial, algún nivel uh-huh. de ranking, es que ya llega otro tipo de apoyos, ¿no? Pero mientras llegas hasta allá, pues es todo por parte de los padres de familia. Y estamos en un buen momento ahorita, pues precisamente hoy cierran las campañas y todo, pues ahí para los candidatos que lleguen, sí, hay que ponerle más atención al deporte, ¿no? Sí, el deporte, y como te digo, el deporte luego es como un escaloncito a veces, ¿no? Para muchos es un escaloncito al que se suben para poder aspirar a algunos de estos puestos, pero la verdad es que el deporte es algo que puede ser, es algo muy positivo, ¿no? Para la sociedad, es algo que verdaderamente es bueno y es positivo y debería ser importante para todos los niveles de gobierno. Vamos a hacer un corte ya para la recta final del programa y bueno, esta charla tan interesante que estamos teniendo con Emma Reina Peñalosa. Papelería El Árbol le ofrece copias, enmicados, engargolados, papelería escolar y de oficina, regalos y manualidades, trámites oficiales, actas de nacimiento, defunción y matrimonio, RPC, NSS, reportes de buró de crédito y más. Nos encontramos frente al Teatro Estela Inda del IMSS. El mundo es como es,
y podemos llenarlo del sabor único de compartir. Porque el mundo es mejor cuando somos todos para uno y uno para todos, ¿no? O cuando caben seis en una mesa de tres. Compartir es algo que nace y se hace. Porque así somos, compartimos todo y lo mejor en todo el mundo. Big Cola, comparte en grande. Bueno, estamos de regreso aquí en Romper Redes. Ya llegó Heriberto Ramón Morales, que vienes. Siempre andas en carretera, pues. Sí. No, buenas tardes. Una disculpa, hubo un evento a las 5 y se retrasó por esto de la lluvia, pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicar un rato con Rosa Emma y los venía viendo, por supuesto, en el Facebook. Es un honor para nosotros poder estar por acá y realmente es una historia de vida muy buena y es un gusto poder que nos des la posibilidad de recibirte aquí en tu lugar de entrenamiento, ¿no? Entonces, por aquí estamos para platicar y mucho gusto de poder compartir contigo, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. Ya prácticamente gracias, nos ha platicado toda su historia. Y bueno, estábamos comentando precisamente de las faltas de apoyo, ¿no? Que en alguna ocasión tuvieron, pero cómo se han superado a lo largo, ¿no? De los años. ¿O les ha tocado a ustedes? Sí, nosotros te digo, pues ahí en la cuestión del fútbol, pues siempre era andarle escarbando por todos lados, ¿no? Para jugar, pues digo, al final de cuentas era solo eso, uh-huh. Pero pues a mí me da mucho gusto el ver que ahora, quizás no son las mejores condiciones, pero que ya hay una diferente forma de ver al fútbol femenil, me parece que ha cambiado un poco de lo que teníamos nosotros, digo, no es lo mejor, y siempre hay que estar buscando que las cosas se puedan mejorar, pero pues sí es algo ya a lo cual una niña por lo menos puede decir, quiero ser futbolista profesional, no algo que a lo mejor no teníamos nosotras en nuestro momento. Así es. No, sin duda que les tocó una etapa todavía pues compleja en el tema de la profesionalización del fútbol femenil, que hoy, después de haber visto la final el lunes pasado, donde Tigres y Chivas meten más de 10, 15 mil espectadores en una cancha, sin duda que sí es una motivación para todas ellas, la posibilidad de poder estar en la alta competencia. Es una pena que pues a ustedes les haya tocado sacrificar ese periodo, pero sin duda que fueron punta de lanza, sobre todo aquí en el estado, uh-huh. ¿No? ¿Quién no se acuerda de las Reinas en su momento, que marcaron una pauta y un camino en el fútbol femenil y que hoy, como dices, afortunadamente para muchas niñas, muchas jóvenes, sin duda que es un área de oportunidad muy grande porque ya está profesional, ya pagan, sé que los salarios han mejorado, que eso también es importante porque se puede volver una forma de vida y eso sin duda que es algo que pues seguramente tendremos que fomentar acá. Ojalá que ahora que hemos hablado tanto tiempo, Isma, de la posibilidad de que el deporte tenga cadenas eslabonadas para poder hacerlo desde abajo, tratar de generar el talento, y sin duda que tu aporte seguramente será muy importante por toda la experiencia que tienes y por todos los logros que has tenido, digo, principalmente representar a México, que lo hemos hecho es una gran satisfacción, y que sin duda eso también, como pregunta en este momento, me gustaría saber cómo fue para ti representar a México, qué puedes colaborarle a la gente joven, ilusionarles, y como eso no hay nada, independientemente de la experiencia personal, ¿cómo fue para ti representar a México, el sentimiento y el trabajo que te llegó a estar ahí? ¿Cómo podrías tú definir el ser seleccionada mexicana? Y sobre todo, a la par de tu logro, ¿cómo realmente crees que ellos pueden alimentar esa ilusión, ¿no? No, pues la verdad, yo lo comentaba, me pone la piel chinita, o sea, es un orgullo el haberlo hecho, toda la cuestión que te llevas de estas experiencias de haber representado a tu país en todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí, te digo, es algo que me llena de orgullo decirlo. Y pues sí, el camino vas hasta allá no es sencillo, pero sí, sin duda, como mencionas, el empezar paso a pasito desde abajo, el buscar esos apoyos, es lo que mencionábamos ahorita, de que normalmente el sustento de esos deportistas son los padres de familia, ¿no? Entonces, es ahí buscar que esto cambie poco a poco y que se puedan tener mejores oportunidades desde más abajo.
Es que sin duda, pues digo, todos hemos tenido posibilidad de entrevistar a diferentes deportistas de diferentes disciplinas y todos coincidimos que el apoyo al deporte ha sido mínimo y siempre la familia es muy importante. Entonces la idea de nosotros ahora es tratar de que las autoridades realmente pongan las primeras piedras para poder pensar que podemos mejorar en base al apoyo. O sea, sin apoyo es muy difícil, son esfuerzos individuales, el tuyo, el de Chela, el de Homero, todos son esfuerzos, cuando no es el fútbol, son de esfuerzos individuales que cuesta mucho trabajo, y después aprovecharlos, porque bueno, yo creo que tienes un espacio que seguramente tú gestionas, que seguramente tú mejoras, que seguramente tú trabajas, cuando hay 19 unidades deportivas en la ciudad, con espacios que están totalmente desaprovechados. ¿Por qué? Pues porque no hay este tipo de gestión, no hay este tipo de acuerdos, tú tendrías que tener un espacio sumamente amplio, y donde tú pudieras practicar, o donde los chicos que tú ayudas tengan la posibilidad de tener el espacio adecuado para tú poder prepararlos. ¿Y cuándo? Pues con la ayuda de las autoridades, para que el salario no sea devengado por los niños, sino que seas tú autosustentable en base a lo que te pudieran generar. Ese pensamos que es el camino, porque definitivamente que no hay manera. O sea, yo creo que, me imagino que este lugar lo pagas tú o es tuyo, ¿no? O sea, a eso nos referimos, ¿no? Es autofinanciar esas cosas. Vas al Bicentenario, está vacío y hay salones. Hemos hablado muchas veces, o sea, esa es parte de este tipo de programas. Lo que queremos es realmente fomentar y que conozcan estos talentos, porque mucha gente no tenía el placer de conocerte y hoy vas a saber quién eres tú. Hoy sabes que tienes una escuela y que eres una deportista de alto rendimiento, que has trabajado muchos años por poder generarte un espacio y lo has conseguido. Entonces esta es un área de oportunidad para nosotros, demostrar que en Michoacán hay mucho talento en todos niveles y en todos sentidos, y que las autoridades tendrían que apoyar a talentos como tú para poder generar más talentos a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. No, y más que el apoyar a mí, que yo ya tuve toda una trayectoria, pues es más bien a los que vienen, ¿no? O sea, digo, el generar esos espacios, como bien lo mencionas, y así, o sea, el tener a una persona capacitada que pueda ubicarse en esos espacios públicos, porque además de las unidades deportivas hay muchísimas, yo lo que más veo son canchas de básquetbol y canchas de fútbol y este tipo, pero pues están pues abandonadas, ¿no? Y olvidadas. Y el fomentarlo, la cuestión del deporte en cualquier nivel, pues siempre es importante para cualquier sociedad. Aparte, últimamente se han creado canchas funcionales, es decir, una cancha de básquet la puedes adaptar, canchas y usos múltiples, entonces, ya hay más maneras de poder destruir muchas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya prácticamente estamos despidiendo, Ramón. No, de verdad, yo solamente quería darme el espacio. Gracias por el esfuerzo, sé que venías en carretera. Pero, sí, sería, y claro que realmente estos espacios sirven para eso, valorar tu trabajo, que sepas que ojalá que en algún momento estamos tratando de crear una red de deportistas con esta intención o con esta posibilidad de poder generar espacios y sobre todo poder aprovechar los talentos que existen acá. Tú eres un talento, fuiste seleccionada nacional, ganadora de medallas, futbolista profesional. Eso realmente es lo que en algún momento dado queremos reflejarle a la sociedad, que confíen en ti, que confíen en tu trabajo y que también las autoridades pongan atención en este tipo de situaciones para generar espacios de calidad donde realmente se puedan generar mejores deportistas. Entonces, muchas gracias por recibirnos. Esperamos en algún otro momento coincidir, pero que realmente sepas que sí, es para nosotros un placer poder estar acá y realmente reconocer toda tu trayectoria y todo tu esfuerzo, que realmente sepas que vale la pena, ¿no? No, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por este espacio y pues nada, así como lo comentan, el poder abrir más espacios, digo, no nada más para, al final de cuentas nosotros pues ya recorrimos esto, ¿no? Es el buscar para las nuevas generaciones, pues, que se puedan generar todas estas oportunidades para que haya un verdadero crecimiento en el deporte, claro, en el Michoacán. Así es, pues gracias, Emma. No, gracias a ustedes, muchas gracias. De nada, Ismael, muchas gracias a todos. Un saludo para toda la gente de IH Deportes. Un placer como siempre. Nos vemos en el siguiente de Romper Redes. Gracias. Gracias.